thank you for joining us at Cook It with Claudia. Hola, gracias por estar aquí en el show de Cook It with Claudia. Bueno, vamos hoy a cocinar shawarma. Como todos comemos el shawarma, es con una lanza, los bifes puestos, cortan el pancito, pero me animé a que hagamos un shawarma rápido y en casa. ¡Vamos! ¡Ah, oh, sí! Muy buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Good afternoon, everyone. We are here again. So happy to be here with us, like every Friday. Like Claudia said, today we have a special program. Claudia, they are cook shawarma, I think yes. Is the correct name in English, shawarma. It's a beautiful, delicious, and yummy traditional food of Arabia, or another country of the Middle East, okay? Sí. We are put now the introduction, and we will be with you soon. Enseguida vemos la introducción y retomamos con el programa. Todos los programas y como siempre, ¿qué es lo que hacemos primero? Nos tenemos que lavar las manos, siempre, recuerde, más aún ahora, pero creo que ya todos nos hemos vuelto limpitos, vamos a lavarnos las manos. Bueno, de paso les cuento que estamos haciendo videos cortos con todas las recetas, vamos a tener todas las recetas, o sea, flash de cómo hacer el plato. Más el programa de Zoom, que es una clase de cocina. Con todos mis errores que yo les explico para decirles no lo hagan, para que lo hagan, y sí. Bueno, nos lavamos las manos por 20 seconds, por 20 segundos. Yeah. Ay, está calentita, a mí me hacía frío. Bueno, les cuento también que tenemos a Samantha, que está haciendo todo el costo de la comida. Ella sale a las de 2:30 a 3 también por Facebook o por todas nuestras plataformas. Obviamente que los costos nuestros de acá de Estados Unidos, en Argentina, alguien quiere hacer el costo, se lo agradecería. Tenemos a Tatiana, que ella también tiene un programa los días lunes sobre cómo cuidarnos nuestra mente, nuestro cuerpo sano, y va a ser aporte de la parte nutricional de la comida. Y David, como siempre, en la parte técnica, ayudando a que entren al Zoom. Okay, y después él es el que lleva mejor premio, porque él va a probar siempre todas las comidas nuestras. I want to say thank you, Samantha, for help us making the process and the cost of the recipe program, for the programs of Claudia. I want to say thank you, Tatiana, for help us giving the energetic and how many energy have any portions of the Claudia's recipe. And yes. Thank you, David, for help us in the technical situations. And let's go. Bueno,
Como esto es el shawarma, lleva horno, lleva 30 minutos de horno. Entonces yo ya tengo una pieza acá en el horno para que después lo abramos y lo muestre cómo terminó el plato. Bueno, veo muchas caritas ahí que me da mucha felicidad verlas a todos. La verdad que me llenan el alma porque estamos trabajando muchísimo, muchísimo y tener este minuto con ustedes los viernes, la verdad que me llena el alma. Vamos con las recetas. Yes, let's go to the Sí. recipe. Bueno, acá digamos que la reina del día de la cocina hoy es esta. Esta es una pimienta árabe que se llama barat o barahat. Creo que la pronunciación en inglés sería, porque estoy aprendiendo a leer. Vamos de a poquito ya. Entonces, ahora la mostramos bien. Es barat. Son siete especies que tiene esto. Son siete. Y este es el plato principal de esto. Con esto vamos a sazonar la carne. Y la pimienta de Jamaica. La pimienta de Jamaica, el de Jamaica, es Jamaica Pepper. Es una pimienta de un grano grande y dulce. Yo siempre les aconsejo, yo me siento acá como que estoy en un laboratorio, pero a mí me encanta. Yo empiezo a probar todo. Es una pimienta grande y es dulzona. ¿Verdad? Es muy buena, es rica. Yo pruebo para saber después dónde la pongo. Oh, me encanta comer. Buah. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bifecitos. Ya después les doy la receta tranquila, ustedes miren nomás. ¿Ven? No pica la pimienta, es súper sabrosa. Es como, no sé cómo, no, es como pimienta de Jamaica. Buah. Riquísima. Like Jamaican pepper, easy. This is beef, roast, no, roast, Roast roast steak. beef. Esta es una tablita. Bueno, tenemos muchísima sorpresa. Terminamos el mes de septiembre y no saben los programas que se vienen noviembre. Octubre, noviembre y diciembre, porque acá son los mejores meses a pura fiesta. Así que voy a incorporar la cultura que tenemos acá y se las voy a compartir con ustedes. Yo no veo la hora que ya sea octubre. Bueno, no se pierda ningún programa. Bifecitos. Yes, Unos meat. bifecitos. Meat. Meat. Me voy a atragantar con la pimienta. Meat. Meat. Y meat. Mis manos. ¿Qué hacemos? Season, add salt, sal. Acá tengo la pimienta de Jamaica, como está en grano, la vamos a. Tengo mi banquito acá abajo, pero en un ratito no lo voy a usar, estoy parada de punta de pie. Yo justo te iba a filmar para No, denunciarte que te me paras pongo, me arriba pongo, de me pongo, me pongo el banco. ¡Ah, Ahí estoy yes! alta. No, pero me pierdo en cámara. Bueno. Bueno, damos vuelta. Muy rica la pimienta. Pimienta de Jamaica. Prueben. Todas las comidas árabes Jamaican llevan. peppers. It's Muy bueno. delicious. La sal. Salt again. Tablitas, chicos. Tablitas de diferentes colores. La roja la uso yo para la carne. La verde para los vegetales. La amarilla para el pescado. Different Siempre es colors diferente. for different tables. Las voy a sacar buenas. Sí. Vamos a hacerlas buenas en la cocina. Buenas Sí, Marisa. cocineras. Vos que no es lo tuyo, vas a salir buena. La que cocina muy rico también es Gisela, que tengo que pedirle algunas recetitas. Ella es de Colombia. Con unos plátanos, que yo nunca había comido plátano, y ella me hacía unas comidas muy ricas con Ok, plátano. Gisela, en este momento te comprometemos a que nos envíes recetas especiales para hacer el Cooking with Claudia. Y con Alicia, Alicia hace un arroz también ahí de Puerto Rico, riquísimo. Wow. Alicia, te comprometemos. No te olvides, don't forget. Tomás, mirá, divino, vos que estás incursionando en la cocina. Para no lavar, chicas, usemos papelitos, saben, un poquito más caro, pero no gastamos detergente después ni esponjita. Forramos esto. Listo.
¿qué vamos a hacer acá? Vamos a usar, como nosotros no tenemos la lanza esa que es del shawarma, ¿cómo vamos a cocinar esto? Mire. Esta técnica es sencilla, la tienen que haber usado, capaz que no sabían ni cómo se llamaba, pero les cuento. No sé qué dice la tijera. Buah. Acá me preparé esto. Esto se llama papillote. ¿Aluminio? No, no, no. Okay, la técnica de cocina es papillote technique. Es una técnica de papillote, es el cerrar herméticamente con un papel de aluminio o con cualquier papel que sea para horno, cosa que esto después se infla y que esté adentro hidratado lo que vamos a poner, la carne que vamos a poner o con vegetales y siempre un poco hidratado, entonces eso hace como una gran olla que se cocina al vapor y simplemente es eso, o sea, es cerrarlo con un papel fuerte y que no se escapen los líquidos. Entonces se cocina al vapor en horno muy fuerte, súper fuerte. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, yo acá tengo 300 gramos de carne, que nos alcanzó bastante bien. ¿Querés que veamos la receta? Sí, pero les voy haciendo y fíjate, ahora voy a poner un cuarto de vinagre de alcohol. Vinagre de alcohol. Si querés, acá enfoca y yo les voy mostrando. Acá tengo, son 12 ounces, o sea, son 300 gramos de beef rout, o cual, la carne que ustedes estén más familiarizados, la que les guste, tipo bife a la plancha. 0.20 ounce, que son 5 gramos de Jamaica, de pimienta de Jamaica. Este inglés que me da al revés, pero me entienden, ¿no? Está escrito, ya, está bien. Hacemos los mismos, 0.20 ounces, 5 gramos de salt, 2 dientes de ajos, garlic cloves, 1/4 taza de aceite de vinagre. Quarter alcohol vinegar. Ok, 15 gramos esta de la pimienta árabe, que son 0.50 ounces of bharat. Y que son 7 especies, ahí tenemos 7 especies. Entonces, ponemos el vinagre acá en un recipiente. Estos son los 15 gramos de esta pimienta, de este condimento, que esto es lo que le hace todo. Yo voy a mezclar acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Vinagre y bajarat. ¿Qué tengo acá? Divino, 2 dientes de ajo. Pongo acá los dientes de ajo. Siempre todas me envidian esto, ¿no? Menos Agustina, que lo tiene. Pero creo que nadie más lo tiene, ¿no? El cosito del ajo. Rueda. Facilísimo. Hacemos un poco de gimnasia para los brazos. A esta edad me viene re bien, porque lo tengo dado vuelta a los músculos. Tengo músculo abajo ahora. Bueno, ¿a dónde pongo? Lo pongo a los ajos acá. Pongo los ajitos. Y esto, la verdad, no te da olor a... Mi papá estaría feliz también con esto. Papi, me estás viendo, pero... Está en línea, sí, pero vos no estás en la cocina. Vos sabés, papá, él no puede ver, pero yo le cuento que hay un aparatito que vos pones los dientes de ajo, porque le gustaba cocinar. Y hacía unos... Me acuerdo que me hacía... Vos pícame el ajo, claro, la peor parte. Eli también quiere. Eli, cuando vayamos por Argentina, sí, les llevamos una valija llena de picadores de ajo. Sí, bueno, chicos, cuando yo vaya, yo llevo una valija llena de esto. Bueno, capaz que la aduana no me deja pasar, va a creer que estoy traficando, pero bueno, para, de obsequio para todos. Bueno, ese preparado, ¿y qué es lo que hacemos? Vamos a la técnica de papillote. Ponemos,
Yo uso porque soy delicadita el pincelito y porque me gusta jugar un poco a mí con las cositas de la cocina. Y soy un poco presumida. Pueden hacerlo con la mano, chicas, no hay problema. Acá tengo el primer bifecito. A ver, ya, sí, acá Diego nos acompaña. Primer bifecito, acuerden, esto es vinagre, ajo y baragat. Compren esta especie, compren, chicas. Yo a veces les digo, esto no ni se gasten en comprar. Miren, apilamos. Miren, eso es todo. Es súper fácil, no me digan. Lo único que tienen... Easy. A ver, si no lo consiguen ya ustedes a esta especie así toda junta, nada. Yo después les hago el corto de las especies y cuántos gramos para obtener esto. Que ya lo expliqué en el programa pasado, pero les voy a hacer uno especial para que tomarle... más no, su tiempo, que vale oro, no estén buscando por todo el programa, se las voy a hacer corta. Sí, miren lo que es esto. Bueno, Agustina, con las nenas, vino ayer a comer, hoy me mandó un mensaje, mamá, me dice, estaba, la verdad, súper rico, voy a comprar esto. De aspecto es medio feo, porque se ve como negro, pero es muy bueno, es muy bueno. If someone want to eat, they can. Ustedes saben que yo no miento. Dry true and $5 the portion. It's a joke. It's very cheap. Yo cuando esto, sí, además, esto como va acompañado con otras cosas, ustedes dirán, parece poquito, pero la verdad que rinde para 4 personas. Ayer éramos, Agustina vino con las 2 nenas y nosotros 2, éramos 3 adultos y las 2 nenas y Clarita, la más chiquita, come. Decirle a Jason que salga de cámara o se ponga una remera, por favor. Okay, like Samantha said in the previous program, in the previous show, you can watch on Facebook, Columbus Literacy Council Facebook page. You can watch Samantha make the study about the cost per portion, and I think it's very close to $7 the portions with everything, with taxes and everything. I think it's fantastic to cook in your home. Mire, acá enfócame, gordito. Oh, acá quedó apilado y esto va a horno, un horno súper caliente, 450 Fahrenheit, que son 220 grados centígrados. Lo máximo, chicas, lo máximo. 450 degrees Fahrenheit. Perdón, chicos, porque tenemos la audiencia de todo. Damos vuelta. Cerramos. Esto es la técnica papillote, que lo vamos a ampliar. En esto yo hago una colita de cuadril al roquefort, que es riquísimo. Una colita de cuadril. Bueno, una carne. Muchos, yes, es un corte especial de ya carne. Ya se las voy a hacer, así que... Muy parecido al pechetto. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es pechetto? El otro corte argentino que es muy parecido y bueno, no sé, no me pregunto. Mira, esto es todo que en 9 minutos ya sale. Esto es todo lo que tienen que hacer. Así que digan, ¡wow! Hice shawarma. Yes, bien. Fantástico. Bueno, ahora vamos a la receta del pan pipa. De hecho, es un pan pipa este que tiene toda una ciencia y bueno... Ya les voy a mostrar cómo queda. Le mostras ahí un poquito para recordar lo que es el shawarma y yo ya doy vuelta el pizarrón. Okay, para the shawarma, 12 ounces of beef round, 0.2 Jamaica's pepper ounces, 0.2 salt ounces, 2 garlic cloves, 1/4 cup of alcohol vinegar, and 0.5 baharat aluminum. Okay. Baharat. Aluminium is another. O barat. Ya, el aluminio es el aluminio, el papel aluminio. Bueno, miren, acá están los secretitos del pan. ¿Qué es? Cuando uno lo va terminando de cocer,
lo pone apiladito para que la humedad no se le vaya. Le ponemos un repasador y una bolsa afuera. Miren cómo transpiran, o sea, se mantiene la humedad. Y eso está bueno, ¿por qué? Porque si no el pan se nos quiebra. Miren, tenemos, vamos a abrir, así miran bien. Les voy a explicar este pan y les voy a dar la receta, pero este pan, ¿qué es lo que pasa? La masa lleva reposo de una hora, entonces no me daba. Para hacerlo en el programa. Esto está cocido, tiene que estar blanco así, ¿ves? Y frágil para que se lo pueda doblar y manipular. Este es, hice yo ayer. Mire, esta mañana hice este. ¿Por qué? Porque el pan pita tiene una particularidad de que se levanta así, que ya van a ver en los cortos que hice hoy, que hay que editarlos y ya se los subimos. ¿Ves? Porque esto se corta después y se lo pone acá adentro al rellenito. Pero estos estaban infladitos, pero ¿cómo? Se me bajan, pero están bárbaros. De las dos formas, ¿sí? Van bárbaros, con cualquiera de los dos. Lo que tiene que ser es frágil, blando, flexible. Flexible. Bueno, les voy a mostrar, les voy a dar la receta de la masa. Ajá, y los procedimientos. Exacto, porque tengo ahí unos crudos. Pita bread es dough, son 17 onzas, yes. 500 gramos de flour, o sea, 500 gramos de harina. Esta tiene que ser una harina 4-0 y sin leudantes. Tiene que ser una masa fuerte. No tienen que tener, es la que usan realmente los panaderos, que tiene que ser bien firme la harina, justamente para que se levante, tenga fuerza. Mercedes. Cuando uno lo quiera cortar al pan. Mercedes. Un paquete de levadura, ahora les muestro cuál es el sobrecito. Sal y agua, nada más. Es súper sencillo, agua tibia. Agua tibia, sí. Tres cero. La de fuerza, perfecto, gracias Tomás. Entonces, harina 3-0, como dice Tomás, no 4-0. Gracias Tomás. Gracias Tomás, le metí un cerito de mayo. Gracias Tomás. Es importante para este pan pipa, para que levante y lo tengan para cortarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, yo tengo acá, yo me dejé, perdón con los ruidos. Miren, yo dejé dos pancitos acá, digamos crudos, dos masas crudas para mostrarle. Porque también, ¿dónde está el secreto? El secreto está, acá está el sobrecito de levadura. Okay. ¿Cuál es el secreto de este pan? Es porque what los is the secret yes. of this bread? It's very Mire, important question. Se me a ver, no, voy a darle, se pegó, le puse mucha harina, pero bueno, no sabía cómo iba a resultar esto, pero yo se lo quería mostrar. Mire, acá se lo se había separado, esto se separa en bollitos de la masa. Si la ves que está pegajosa, no importa, ¿ves? Porque se despega. No echen más agua, ¿sí? Porque en realidad se despega. Ponemos ahí, vamos a formar de nuevo el bollo. Hacen así, para adentro, una vez que hemos hecho de la masa grande, que amasamos por una hora hasta que obtener este tipo de masa lisa, ¿sí? 20 minutos de amasado y una hora de descanso, hacemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con mucho cuidado, esto no tiene que arrugarse cuando vamos, cuando pasamos y se arruga. No, porque ahí es cuando perdemos, que no se nos va a elevar. Mire, con cuidado van aplanando. Esto por eso no lo puedo hacer con la máquina. Correcto. Porque sí o sí, y uso este chiquitito porque el otro es muy pesado. Yo, miren, acá rímame gordito, yo tengo que llegar hasta ahí nada más para que no rompa nada. ¿Ves? Y vamos. Yo
lo voy a hornear para que ustedes vean. Y el horneado, 2 minutos. 2 minutes only. Yes. Oh. Pero tienen que tener cuidado con esto, porque esto es la técnica. No se preocupen, ya les explico bien cómo se hace la masa. Van a estar los cortos, ya les abrí todo el micrófono. Recuerden, todos los videos están disponibles en la página oficial de Columbus Literacy Council en Facebook. Tanto la promoción y la producción de Cooking with Claudia como todos los programas que producimos. La verdad que les recomiendo a todos que entren y vean la producción de Columbus Literacy Council. Bueno, después cuando salga de la carnecita la cortamos bien chiquitita. Estamos a 2 minutos. O sea, 2 minutos y ya ponemos esta. Okay. Lo que tienen que tener cuidado es hacia los bordes, que no haga hacer que se rompa la masa o se nos doble la masa, ¿sí? Otro consejo es cuando vamos a cocinar el pan, hay que poner antes la fuente al horno. La fuente tiene que estar caliente, o sea, muy caliente. Ya les muestro cómo. Ya total terminamos. Bueno, mientras yo les hago esto, tenemos el videito de Tatiana, que obvio está en inglés. De todas formas, yo se los voy a traducir a los que no saben. Bueno, guarda, ¿no? ¿Quién se lo va a traducir? Pero bueno, vamos a intentar. Le voy a traducir un poco. Okay. Escuchamos a Tatiana. We were here to Tatiana. She helped us. And now, let's go with Tatiana. Happy Friday, everyone. Hello, Claudia. Hello, Diego. I'm so glad to see you this Friday again. Tatiana is here, and I'm Claudia's sous chef or technical assistant. And I'm here to bring you a little bit mindful eating portion and talk with you about nutritional content of the food we are making here. Food we are eating brings us happiness, and Claudia's food brings us a lot of happiness and satisfaction. It's so beautiful, it's so tasty. We so love to see her making it. We make it ourselves, and we eat it at what makes us happy. Today's food is shawarma, and I want to talk about nutritional content of the shawarma. When we eat food, when it gets digested, the food breaks down into proteins, amino acids, and the proteins are the building blocks for our body. We are building our immune system, our muscle system, basically our body. Carbohydrates gives us energy and gives our brain energy, gives our body energy. It's what helps us to perform better. Fats helps us to build our immune system, our hair, our skin, basically everything. So all the nutrients are important. We are looking in our food for balance, and we want our food to be balanced. Today, shawarma is a perfectly balanced meal for you to eat. It's perfect meal for your breakfast, for your lunch, or for your brunch during the weekends. So you can spend some time doing physical activities and eat shawarma after. Or you can eat shawarma and it brings you all the energy for the day, for your task to perform, for your activities with the kids. So here I want to give you some technical information about the shawarma. As I said, we have proteins, carbohydrates, and fats. We want our fat to be a little bit lower in our content because we want to have our heart in the best condition, so we don't want to have like our cholesterol high. In this shawarma portion, we have 518 calories, which is the perfect amount of calories for the single meal. We have 27.7 gram of protein, which is like a standard portion of a protein for an adult. You can half the portion and it will be like a kid portion. And we have 77 gram of carbs, so a lot of energy, a lot of good energy, because we used flour, we used our vegetables. And we have 10 grams of fat, which is also great, and all the fat comes from hummus.
So our protein comes from meat, our carbs come from pizza, from flour, from vegetables, and our fat comes from hummus. And what is also important is we would like to know the fiber content in our food, because fiber, it's not digestible, but it's very important to keep our health in the best condition. And here we have 12 grams of fiber, which is quite a lot, which is good, because the daily amount of fiber is around 20 to 30 grams. So I hope you will enjoy your shawarma, you will make your shawarma for your family, and please eat mindfully, enjoy, be happy, and see you next Friday discussing the other meal that Claudia is making. Love you guys, bye bye! Thank you, Tatiana. Bueno, Tatiana nos dijo que... Tatiana, for help us. Sí, que el plato, un shawarma, tiene 518 calorías. Que tenemos unas 27,7 gramos de proteínas dentro de este plato, 77 gramos de hidratos de carbono, 10 gramos de grasa y 12 gramos de fibras, entre todas las cosas que le ponemos en un shawarma. Así que ustedes... tengan cuidado, porque esto vendría a ser la mitad de lo que necesitamos para comer en un cuerpo un buen shawarma. Así que bueno, nada, gracias Tatiana. Thank you so much, Tatiana. Ya me sonó el horno, vamos a sacar la carne, el shawarma, del horno. Y vamos, antes de poner esta otra que tengo acá, voy a hacer el pancito para que vean. ¡Wow! ¡Qué bien que huele esto! Yes, it smells delicious. Mire. ¿Te vas a quemar? Sí, sí, sacamos ayer. Super ayer cuando more. Hacía el programa también, el videíto. Pero ¿sabes qué? No, me voy a traer... De todas formas, bueno, me tendría que haber sacado un bolsito y no lo saqué. Ahora les muestro. Perdón, perdón por mi improvisación. Pero me estoy quemando. Bueno. Miren, el jugo recién está saliendo porque lo estoy abriendo. Ese jugo va a ir dentro. Miren. Entonces yo voy a picar la carnecita. Miren, ahí está toda apilada. Esto también es la misma cantidad de carne. Entonces uno la corta así, en pedacitos para preparar el shawarma. Pero antes de hacer esto, que ya lo hago yo enseguida ya y le ponemos todo el líquido y todo el juguito, necesito la placa caliente, esta que tengo acá, para mostrarles cómo se hace el pancito, ¿sí? Ya continúo con todo esto. Voy a aprovechar, porque si no vamos a demorar en que voy a sacar esto. Miren, es lo que le digo, forrar la placa. Es fantástico. Miren, entonces esto tiro y miren. La placa está intacta, limpia, limpísima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo voy a poner esto un ratito como se enfrió al horno. Placa al horno. ¿No sería conveniente ponerlo otra carne? No, no, porque quiero mostrarle el pan, cómo se cocina el pan. Les voy a mostrar ahora este pancito, ¿sí? Para que vean. Entonces dejamos placa súper caliente. Esperamos un ratito que como la saqué. Y pongo este. Es para darle el tiempo de cocción que ustedes necesitan. Son 2 minutos controlados con reloj. Un toque y tienen estos panes riquísimos. Los guardan. Les puede durar toda la semana. O sea, si hacen bastante... Pueden comerlo con cualquier otra cosa, sanguchito, no solo con esta carne. La vamos a poner. Bueno, mire. 2 minutos. 1, 2. 2 minutes. Está. Bueno. Entonces, saben, con cuidado es el amasado, el oflar, el bollito. Ahora, ¿yo qué me traigo? Ya le digo a Diego que me habilite los micrófonos. Me traigo la carne para cortar con ustedes.
para preparar el plato. Bueno, ahora sí. A ver, mira, mostrarle acá a Gordy. Yo me voy a traer para poner todo y no perder ese jugo en un recipiente. Todo. Luce delicioso, luce delicious and smell delicious. ¿Qué es lo que hace? Mire. Todo el jugo que se desprendió lo ponemos acá. Bueno, entonces agarramos un cuchillo grande como la gente, digamos. Cuchillito. Pequeño cuchillo. Y cortamos. Así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con todos estos cortes así? Lo llevamos al juguito. Entonces se va impregnando. Correcto. Y así, mire. Miren lo que es esto. Ay, el pan. Cocinar en vivo. Pan. Miren, esto es todo lo que tiene que estar. No tiene que estar más cocido. Esto ya está cocido. Tiene que ser blanco. Y rápido lo ponemos. No more time to cook. Sí, ahora. The exact point. Voy a poner esta, 30 minutos. 40 minutes. Imagino que debe estar preparado. Esta incluso sale más alto, pero como estuvo mucho tiempo en esa bolsa, pero está bien. Mira lo que es este, sí. David. Ya te preparo uno, David. Ya te preparo uno. Acá le ponemos el repasadorcito para que no se nos vayan a secar y se nos quiebren, ¿sí? Estos repasadores están húmedos, los trapitos están húmedos. Entonces, voy a seguir cortando. Voy a preparar. ¿Quieres darle micrófono, Gordy, a los chicos? Y así okay. Me van preguntando. I will change the camera. Por eso les digo que con esto es suficiente, porque esto rinde bastante, porque se cortan pedacitos y después se pone verduritas, el puré de garbanzo. Ok, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos totalmente dispuestos. Esto tiene un aroma. La verdad que las especies. Decinos, Tomás. Sí. Perfecto, gracias, Tommy. Sí, eso es una gran verdad, porque incluso salen con... Bueno, con medio kilo le salen 10 pitas de unos 80 gramos cada uno. Así que por ahí no lo comen todo o hacen un kilo o hacen un kilo y medio y, como dice Tomás, lo guardan en el freezer. Y a veces directamente lo dejan descansarse a la temperatura ambiente y solo el pan toma su... Porque es tan finito que toma su estado natural. Gracias, Tomás, por tu aporte. ¿Alguien más? Giselle, espero que lo hagas. A la ver. Eli. Oh, hola, hola, Eli. Sí.
Sí, incluso también lo que les decía, voy a hacer un pequeño video con todas las proporciones, porque una lleva más que otra. O sea, poner, llevan 15 gramos de una, 5 gramos de otra, 7 gramos de otro. ¿Qué es lo que lleva? Lleva nuez moscada, lleva, tiene pimienta de Jamaica, tiene clavos de olor, tiene nuez moscada, tiene pimienta blanca y negra, pero tienen diferentes cantidades, entonces proporciones, exacto. Lo subimos dentro del video. No, sí. En el propio video que encuentren en Columbus Literacy Council, en el Facebook, en la página oficial, vamos a poner la proporción de especias que lleva el Bharat. Incluso no sé si viste el programa anterior, yo creo que ahí también están una de las especificaciones de las cantidades, porque como no me había llegado a mí, sí, la usamos, pero la hice yo, y ahí están, pero voy a hacer uno especial para que no se me mareen, por eso les decía hace rato que les iba a hacer un videíto rápido de cómo van. Incluso ahora hicimos un video de la limonada con la menta, el jengibre, y tengo una sorpresa más, hice una que salió, no saben, les cuento, sí, les contamos a Ordi. Sí, contale, Ordi. Es un hongo de este tamaño que... Portobello. Portobello. Mushroom. Es una cosa así, que lo hice milanesa, no saben lo que quedó. Espectacular. Vos también ¿cómo es que se llama? Silvina, que te gusta frizar y cosas también por tus niños que no tenés tiempo. Yo los cociné y también después de cocinado los frisé y quedan espectaculares cuando lo volvés a recuperar. La espinaca que te dije el otro día que la blanqueé, ya la usé y me quedó como si estaba recién cocida. Blanqueada y frisada en porciones en el horno. Bueno, miren, yo voy a preparar uno porque ya ustedes saben que necesito probar esto porque se me empieza a hacer agua a la boca y voy a hacer la primera como Salvo siempre. Salvo que alguien quiera hacer una pregunta, que abra su micrófono y pregunte. Pregunten. Ok. El del recién, como les decía, no quedó muy, muy, casi como para abrirlo, porque, bueno, lo hice esta mañana, ya lo había vuelto a manipular. ¿Ves que uno lo puede abrir así y rellenar? O bien, si no le sale así, que no se le infló lo suficiente, es lo mismo, porque ustedes cuando van a comer le dan esto también, así, y lo doblamos. Sí, como un burrito, como un burrito. Pero this one is special because ahí es la pipa. Mire cómo, a ver. ¿Ven? Yes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Le vamos a poner, ¿dónde dejé la cuchariña? Bueno, vamos a usar la pincita. Le vamos a poner. Carne con su jugo. Le vamos a poner el hummus, que también ya lo hice al corto. De todas formas, el programa pasado lo di. Miren, esto es nada más que una latita de garbanzo. Obviamente que si compran, les rinde mucho más. Vamos a buscar este platito que dejé para poner el yaguarma, como me has dicho. Burrito, me quedé con el burrito. No, con el yaguarma. Mira, ya viene alguien acá a comer. Pásame una cucharita, Gordi. Okay. Bueno. A Tatiana no le dije que le iba a poner un poco de palta, así avocado. Que suban un poquito, unos gramitos más de caloría con la palta.
Así que si estábamos en 528, redondeemos a 530 calorías por... Pero comen uno de esto y ya está más que bien. Y esto ustedes lo ponen en la mesa y cada cual se sirve. Miren. Miren lo que es eso. Y nosotros con Diego nos gusta acá ponerle los verdes también. Bueno, este, mira. Can I try? Mira cómo vas a comer. No se ve, aguantame que acomodo la cámara. Sí, bájalo un poquito así, ¿no? Se ve delicioso. ¿Ves? Si el pancito se abre o si no lo hacemos de la otra forma, si no se preocupen, si no les salió esta forma, es porque tienen que amasarlo con mucho cuidado de que no rompan los bordos, porque necesitamos que se infle así. Entonces los bordes casi no llegan con el palo de amasar hasta los bordes. Bueno, ¿quién le da el mordisco? ¿Lo hacemos de nuevo? Ok. ¿Preguntas? Las que necesiten, las que quieran. Miren, así se come esto. La agarraste justo con la mano en la masa. Te lo paso a... Es que cada vez cocino, ya así no como los dioses. La verdad, que es un don que tenía escondido. El próximo paso es poner un restaurante. Si me decís esto, esto es paprika, que es pimentón. Y si me decís esto, es tomate y cebolla. Y acá, yo, ¿sabes qué consumimos mucho con Diego? Rúcula y espinaca. Entonces en verde puse el rúcula y espinaca. Espinach y la rúcula era... Arúgula. Arúgula, yes. Espinach, arúgula, tomato, onion, hummus. Y ustedes... A ver, lo que yo les digo siempre. Esto es... El arte es la cocina es como un arte. Vos probás, mirá a Diego. Y empezás, esto me gusta, esto no. Hoy por suerte Gisela nos acompaña también, que siempre está trabajando. Esto es un plato que lo pueden hacer, es más, del día anterior, y entonces después le dan un toque en el horno, en el microondas, la dejan así con todo el juguito, la carne, y va a estar más que bien. Y le ponen lo que a ustedes les gusta adentro. El humo, obviamente, porque es comida árabe, y de ahí, no sé, la palta, o sea, esto también lleva palta. Abocado. Yo la voy a hacer porque, de todas formas, abocado. Voy a hacer el abocado. Vamos a cortar. Pásame, Gordi, vos te estás comiendo otro platito. No, vos pasame un platito. Okay. Vamos a ponerle palta, para hacerlas desear. Lo que pasa es que a mí me encanta, porque si yo no comiera... Esto es utilería, esto es mentira, esto no es verdad, es utilería, yo me voy a tirarlo a la basura. O sea, si yo no comiera, ustedes dirían, ¿qué tal habrá salido? No, sale rico, yo no miento, sale rico y les dan ganas de hacerlo, porque después pasan todos y me dicen, ¡ay, lo hice! Saltó solo el carozo, sigue saltando el carozo. Bueno, le vamos a poner un poquito de palta, vamos a hacer el purecito de palta. Vi unos aparatitos que sacas la palta y parece que es un poco más, sale mágica y te hace el puré. No los compré todavía, ya voy a ver qué tal son. Hay bastantes cosas. Bueno, también en unos videos cortos les voy a enseñar a hacer un dulce de cayote, que es un dulce que es... Bueno, es todo lo que es Centroamérica, no, es Latinoamérica, y nosotros en Argentina solamente en el norte lo conocen al dulce de cayote. Después les voy a hacer el corto con ese dulce. Miren, ¿qué hacemos? Pisamos el abocado. Uy, hoy no hablé nada en inglés, chicos. Hoy me pasé hablando en español. Hoy tenemos cero. Hoy tengo cero en inglés.
Pobre. Menos mal que hoy Anita y Camila no iban a estar atentas que nos Sí, tocara Anita, Anita y Camila que nos ayudan siempre con las traducciones y me reta porque dice, no se dice así. Bueno, ¿qué le pongo? Aceitito de oliva, un poquito de sal. ¿Y dónde está? ¿Ya te lo comiste? No, lo tiré a la basura. No, tráelo. Okay, Mire. it's Mire lo que ha quedado. Bueno, ya hay mucho para preparar. Mire. Y encima hay otra carne haciéndose. Ya me has roto la pipa, me rompiste. Bueno, okay, a ver ahora. let me try. Ay, Dios mío. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad que ahora me voy a poner a disfrutar esta comida. Es un placer, como siempre, verlos a todos. La verdad que, nada, verlos que estén bien, verlos cada semana, que también me dan su tiempo. La verdad que los apreciamos muchísimo. Detrás de todo esto hay también mucha gente que está trabajando y estamos haciendo programas y vamos a hacer mucho más y hay muchas sorpresas en estos meses que se vienen. Exactamente. We have to say thank you for Columbus Literacy Council for give us the time to produce this show. Gracias a todos por estar presentes acá. Gracias por acompañarnos como siempre. Y los esperamos el próximo viernes con otro show importante. ¿Sabés qué vamos a cocinar el próximo viernes? You know what, ¿y querés anticipar algo? Sí, Ok. obvio, con la ¿Qué boca vamos a llena y cocinar? todo. What we will cook the Vamos a next hacer Friday? empanadas árabes para terminar con la cocina árabe. Yes, esfijas. Vamos a hacer esfijas y vamos a hacer hasta la masa. Nos vamos a Oh, jugar a hacer la yes. masa de las Okay. esfijas. Esfijas, empanadas árabes en triangulitos, es carne, limón, sorpresa, no le digo más. Es riquísima, riquísima, lo garantizo. ¿Y después qué tenemos? ¿Qué tenemos? Después tenemos un plato que Ajá. lo inventé yo Ah, cuando yes. venía con los chicos apuradas a cocinar, me acuerdo, por eso digo, lo voy a presentar a ese plato, porque es hacer unos fideos a la olla con vegetales, con crema, todo así. Pongo todo en Y es la olla riquísimo. y lo miro y espero, Y en tranquila. 5 minutos estamos todos comiendo. Este también, este va a ser el último de este mes. Okay, gracias por estar con Gracias a nosotros. Los todos. queremos, Un los placer. esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Thank you so much.